Es 11 de diciembre del año 2017, estamos abriendo programación aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar con ustedes en este programa que es Nuestros Alumnos. Oigan, antes de que comencemos, antes de que conozcamos también a los alumnos y a las profesoras que nos visitan el día de hoy, déjenme recordarles que pueden encontrarnos en Facebook como DGEST Media Educativa. También nuestro número en el estudio es el 6387-1126. Así que, por favor, pónganse en contacto con nosotros. El chat está abierto, está habilitado también las 24 horas del día para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y nos hagan saber cualquier duda que ustedes tengan. Mis compañeras están del otro lado del cristal, en cámaras. Muchísimas gracias. Y bueno, déjenme decirles que hoy nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 118 y ahorita los vamos a conocer. Están con nosotros también dos profesoras. Ellas se van a presentar para que las conozcan y bueno, pues adelante, nos traen un tema muy, muy, muy importante. Así que pendientes y adelante. Bienvenidos. Maestra, bienvenida. Gracias, muy amables. Muy buenos días, nuestras escuelas hermanas. Siempre es un agrado tener el gusto de tener esos espacios para poder compartir todas las experiencias que tengamos a bien nuestros alumnos, nuestras alumnas de nuestras escuelas queridas secundarias técnicas en general. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestros trabajos, pero no antes también sin olvidar la presencia, la grata presencia de nuestros queridos alumnos y también de nuestra querida maestra, la profesora Berenice. Bere, adelante. Hola, muy buenos días. Estamos aquí de la técnica 118, como comentaban, y nuestro tema de hoy va a ser derechos humanos. Cabe mencionar que está en nuestro plan de estudio de español, español 2, y vamos a hablar de derechos humanos. Aquí los chicos nos van a hablar un poco del tema. Primero es momento de presentarnos. Mi nombre es Edson. Mi nombre es Yasmín. Mi nombre es Sofía. Mi nombre es Elías. Mi nombre es Daniel. Y bueno, vamos a comentarles un poco qué son los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos son muy importantes para la integridad y el desarrollo de una persona. Los derechos humanos son todo derecho que cualquier persona puede tener solo por el hecho de ser humano. Los derechos humanos, como sabemos, como dijeron mis compañeros, también se obtienen desde que nacemos y permanecen a lo largo de toda nuestra vida. Es importante cuidar nuestros derechos humanos ya que de ellos vivimos y dependemos. Podemos cuidarlos, restaurarlos, ya que cada generación puede ir apoyando y aportando diferentes temas, diferentes derechos a los derechos humanos. Bueno, un derecho en general es algo que obtiene una persona por el simple hecho de permanecer en una sociedad. Por ejemplo, los derechos de los jóvenes protegen a los jóvenes por el simple hecho de serlos. Así los derechos humanos protegen a todo ser humano. En sí van protegiendo a, dependiendo de qué parte en la sociedad ocupes, puede ser un hermano, un hijo, el padre, la madre, ya que cada uno de estos consta de diferentes derechos. Bien, como sabemos, cada vez que nosotros hablamos de derechos humanos, siempre hacemos referencia a ellos como algo inherente. Esto quiere decir que nosotros ya nacemos con los derechos, ninguna sociedad o nuestro estado nos los va a otorgar. Ya nacemos con nuestros derechos, pero díganme ustedes, ¿por qué creen que es importante tener derechos como sociedad, como ser humano? Bueno, yo creo que es importante tener derechos porque nos puede defender de alguna situación comprometedora ante alguna jurídica o judicial, pues es lo que nos protege. Yo realmente pienso que los derechos humanos son muy importantes porque es como mencioné, siempre están con nosotros y por ejemplo, si salimos del país, son derechos, son como una nube que nos va a estar siguiendo siempre, porque a todos lados los llevamos y aunque vayamos a diferentes países a veces cambian estos, pero siempre van a estar presentes, por eso yo opino que son muy importantes. Yo creo que los derechos humanos son importantes porque de estos depende nuestra integridad física, porque si no somos respetados, no tenemos alguna familia o no tenemos alguna sociedad, no tenemos derechos
humanos, no podríamos vivir sanamente. Bueno, los derechos humanos son algo que nos rigen día a día y no es que lo necesite, o sea, no es que lo vayamos a pedir, no es como que cuando nazcas tengas que ir a pedir tus derechos. Es algo que ya por la ley viene en ti. Entonces, siempre que lo necesites van a estar ahí y te van a poder apoyar. Por eso son importantes. Una de las razones más importantes por las que tenemos derechos humanos es que estos pueden proteger a cualquier persona con el hecho de ser humano y siempre van a ver por el bien de esta, claro, siempre que no hayas hecho algo mal o violes la ley. Bueno, hoy les tenemos el tema de los derechos humanos justamente porque ayer, 10 de diciembre, se conmemoró el 66 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, pues como creo que pueden observar, nosotros traemos ilustraciones para explicar más o menos qué son los derechos humanos o qué nos llamó la atención de estos. Empezamos con mi compañero. Okay. Bueno, el cartel lo hicimos de forma grupal y lo hicimos justamente porque el individuo que está aquí es protegido por los derechos humanos. En el paraguas está incluido todos, bueno, al menos la mayoría de los derechos, para que se den cuenta de que ellos nos protegen en algunas situaciones comprometedoras. Bueno, mi ilustración es realmente sobre la libertad, que es un derecho que realmente yo considero muy importante, ya que pues todos tenemos derechos a la libre expresión y a ser libre simplemente. Entonces eso es lo que quise plasmar, romper cadenas, fuera jaulas y todo eso. Entonces eso es lo que represento con mi ilustración. Yo aquí traje dos imágenes. Una trata sobre una persona que se está desgastando trabajando y por qué no le dieron horas exactas de trabajo. Normalmente las horas varían entre 8 y 7 horas de trabajo con el salario mínimo. Y traje otra donde son varios niños que desde pequeños están cuidando un árbol que son los derechos humanos, tales como el de la libertad, el de pertenecer a un grupo social, a una familia. Los están cuidando y los están restaurando, porque como ya dije, en cada generación van cambiando. Bueno, mi imagen, podemos ver a Nelson Mandela, el cual es un gran protector de los derechos humanos, con una de sus frases, la cual es que el no validar los derechos humanos a una persona es negar su humanidad, lo cual es muy cierto debido a que si los derechos humanos rigen como tal a los humanos, al no tenerlos los estamos despreciando como si no lo fueran, como si no fueran humanos. Entonces eso es algo muy importante. Es importante aclarar que los derechos humanos son de nosotros, por lo tanto los debemos de cuidar, restaurar, proteger y llevar a cabo. Tal vez como es los derechos, como acaba de decir mi compañero, pueden referirse como si fueran un árbol, porque se tienen que cuidar, porque nos ayudan a vivir. Mi compañero, sí. Por mi parte, mi imagen muestra un mundo y en este mundo alrededor se pueden apreciar personas tomadas de la mano. Estas personas son de diferentes culturas y diferentes etnias, pero esto significa que todos somos iguales y por eso los derechos humanos nos rigen a todos. Una pregunta, chicos, ¿consideran ustedes que los derechos humanos abonan un beneficio al ser humano cuando vive en sociedad? ¿Qué intención tendría el poner en práctica todos y cada uno de los derechos que de alguna forma nosotros como individuos sociales llevamos a cabo? ¿Cuál sería la gran ventaja en ellos? ¿Alguno puede contestar? Pues yo digo que los derechos humanos, realmente una ventaja que nos protegen, nos dignan a las cosas, entonces eso sería muy importante. ¿Posibilita vivir en sociedad, en armonía, en una convivencia sana? Sí, por supuesto, porque como por ejemplo el derecho de el respeto a la vida, el respeto a la vida, a la salud, todo eso ayuda a la sociedad a mantenerse tranquila. Y tú como jovencita, como condición de mujer, ¿cuáles serían los derechos que tú
desde tu condición humana, desde tu condición de género, podrías manifestar realmente, concientizarnos sobre ese derecho? Opino que el respeto y la libertad, como lo mencioné, que para mí son muy importantes en la sociedad. Podríamos, son fáciles de comprender, de llevar a cabo y de tener. Y en el caso de los jovencitos, ¿cuál sería uno de los derechos? Que tiene muchos derechos, muchas oportunidades. Los derechos nos dan la oportunidad de poder ser mejores, crecer en una sociedad, ser libres y ser respetados. ¿Y como alumno? Como alumno me da la oportunidad de poder estudiar, como lo dice el artículo 3, entre otras cosas, al igual que ser respetado en mi espacio escolar. Bueno, literalmente nosotros éramos esclavos y ahora conforme hemos tenido los derechos, pues hemos tenido esa libertad de, hasta de obtener información que pues no a todos se les permite, porque ahora hasta con la información que podemos tener, podemos hacer como ahorita una mesa redonda o podemos hacer varias cosas. Bueno, y cabe mencionar que muchas veces los derechos humanos cambian debido a la nacionalidad. Esto, por ejemplo, en México, toda persona que esté en México tiene sus derechos, pero pues suele pasar que muchas personas que vienen de Sudamérica para emigrar a Estados Unidos pasan por el país y no tienen, casi se les violan sus derechos. De hecho, hay algo que me gustaría comentar sobre esto. Claro. Que es como lo mencionaba mi compañero, todos tenemos derechos distintos en cada nacionalidad y, como decía, la libertad nos ha apoyado mucho, porque si tú eres un esclavo en Estados Unidos o en cualquier otro país donde te violen tus derechos, México te va a apoyar porque entras a él y automáticamente obtienes esos derechos que tú perdiste o te quitaron. Incluso cada acción puede depender de nuestros derechos. Podemos seguir con nuestros derechos siempre y cuando no infringamos alguno de estos. Recuerda que tu libertad empieza hasta que comienza la del otro. Si tú haces algún acto, no sé, de vandalismo y tienes algún amigo, por ejemplo, y él te amenaza de que si no lo sigues haciendo te va a acusar o demandar, ahí tú dejas de ser libre por una propia acción que tú has hecho. Pues, como dijo alguna vez Rousseau, la primera sociedad donde se vive es la familia, y ahí es donde se pueden ver los primeros derechos humanos. El padre tiene derecho a ser respetado por los hijos, pero también tiene la obligación de cuidar a estos, y viceversa. Los hijos tienen la obligación de respetar al padre, pero tienen el derecho a ser cuidados por él. Adelante. Bueno, también hay que mencionar que hay muchas veces que los derechos de una persona se sobreponen sobre los derechos de otra. Por ejemplo, en el tema de la mujer y el aborto, puede ser que el niño tiene derecho a nacer, pero también la mujer tiene derecho a decidir sobre su vida y sobre sus hijos, los hijos que quiere tener, o si no quiere tener hijos, y sobre su vida sexual. Entonces ahí se sobreponen dos derechos y no podemos decir que uno es más importante que el otro, porque todos somos iguales. Correcto. Maestra Bere, ¿qué puede usted comentar al respecto? Cabe mencionar también que es muy importante que no solamente basta con conocer nuestros derechos, sino también ejercerlos y defenderlos en donde nosotros nos movamos, ya sea en la familia, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Siempre nosotros tenemos que ser responsables, dirigirnos con respeto y seriedad hacia los demás. Bien, ¿algunos de ustedes se ha enfrentado a, tal vez, o ha visto que han agredido los derechos de alguna persona? Experiencia, chicos, adelante. Bueno, pues la verdad yo recuerdo que en muchos casos, en la primaria, por ejemplo, recuerdo que algunas veces los niños molestaban a otros o a viceversa, y no se dan cuenta de que eso es violar derechos. Por ejemplo, te puedes burlar de, no sé, que usas lentes, que estás flaco, estás gordo, no sé, pueden
eso es de alguna manera, aunque algunos digan, ah, es puro juego, eso es de una manera infringir derechos. Bueno, como mencionó nuestro compañero Edson, se empieza desde la casa y bueno, hay un caso particular que en mi escuela estábamos en unas pláticas y a un compañero le empezaron a quitar un objeto. Entonces, entre varios compañeros empezaron a aventarlo, pero él estaba muy molesto. Entonces, teníamos una autoridad y a mí lo que se me hizo bastante injusto y que yo dije que estaba muy mal era que la autoridad, a pesar de que lo estaba viendo, no hizo nada al respecto. Entonces, yo, esa es una situación personal. Uno de los lugares donde se puede encontrar un mayor índice de falta de los derechos humanos puede ser en la historia, ya que varias veces a lo largo de toda nuestra historia ha habido esclavitud y en pocos lugares se ha abolido. Por ejemplo, en África sigue habiendo esclavitud. También, por ejemplo, ahora que estamos en la secundaria es una etapa complicada, pero tenemos nosotros el derecho de los adolescentes. Sin embargo, hay veces que nos confundimos demasiado y pensamos que por tener esos derechos no tenemos obligaciones a cumplir. Y suele pasar que tú puedes decir, es que yo tengo derecho a tener una familia, pero todo derecho contiene una obligación. Por supuesto, claro. Yo también, de hecho, tenía, como acaba de comentar, a veces confundimos derechos con obligaciones. Y es que es muy gracioso ver a los niños que les dices, no lo sé, puedes decirle, haz tu tarea, o cuando dicen, abrígate y todo eso, te dicen, no, yo tengo libertad, mis derechos de la libertad, yo quiero hacerlo porque soy libre, pero no tenemos que juntar obligaciones y derechos, porque son muy diferentes, la verdad. Bueno, podemos concientizar incluso, ahora sí que teóricamente, lo que puede ser un derecho, pero lo relevante es que haya congruencia entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Si tenemos una relación congruente entre lo que se piensa y lo que se dice, entonces estamos hablando de hablar de convicción. Y eso también es un valor bastante, digamos, profundo que tenemos que cada uno de nosotros concientizar. Nosotros somos la generación que va a proyectar prácticamente una reeducación en ese sentido. Entonces, no nada más teóricamente tengamos el conocimiento per se, sino que tengamos el compromiso de llevarlo simplemente a la práctica cotidiana, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro mundo laboral y en diferentes mundos sociales en los cuales el ser humano se desarrolla. ¿Estarían de acuerdo con ello? Completamente, ok. ¿Algo más que quieran comentar, queridos amigos? Sí, yo creo que como varios hacen, no muchos tienen congruencia en lo que piensan y lo que hacen. Ya que hay casos en los que las personas no les gusta que jueguen con sus cosas, pero ellos a la vez juegan con sus cosas o a la vez se están divirtiendo y no acusan, no responden a esa agresión que están teniendo pensando que es un juego. Algo que exactamente también es cuando tú quieres ser respetado pero tú no respetas, es como, bueno, pues como quieres entonces que hacerle, porque si te molestan y dices, no, yo no quiero que me molesten, respétenme por favor, pero a la vez tú molestas a alguien, inconscientemente estás contradiciéndote a ti mismo. Okay. ¿Hay algún otro comentario al respecto del tema? Me parece ser que hemos agotado gran parte de ello, ¿verdad? Okay. Entonces yo creo que como conclusión, los derechos son de nosotros, hay que respetarlos, cuidarlos, protegerlos, llevarlos a cabo y renovarlos. Ok, muy bien. ¿Alguien más su conclusión? Yo opino que, como dicen, los derechos son de cada quien, los derechos nos pertenecen y los derechos siempre van a estar con nosotros. Así que si nosotros queremos ser respetados, nosotros queremos que nos respeten, que respeten nuestros derechos, nosotros debemos hacerlo con los de ellos. Bueno, yo mi conclusión es que para todo lo que nosotros hacemos hay que tener congruencia, porque yo puedo pensar que yo merezco un respeto hacia las cosas que tengo, pero si yo estoy tomando sin permiso algún otro objeto, pues estoy contradiciéndome a mí misma. Entonces creo que hay que tener mucha congruencia en lo que pensamos y en lo que hacemos, y que hay que valorar los derechos que tenemos, porque antiguamente no teníamos casi derechos, bueno, no existían, entonces hay que valorarlos mucho. Por otro lado, yo opino que como conclusión
se puede tomar el que a la hora de actuar hay que pensar, como dijo mi compañero, que tu libertad va a acabar justo donde empieza la del otro. Puedes tener libre albedrío, pero dependiendo de lo que vayas a hacer con él, es que tanta libertad vas a tener. Otra cosa que también hay que comentar es que, por ejemplo, todo humano tiene derechos, ¿no? Pero este humano se va a, o sea, cada quien como los ejerce. Por ejemplo, puede ser una persona que todos respeta los derechos de los demás, está consciente de sus propios derechos, pero a la vez hay personas que no lo hacen, que ni siquiera saben cuáles son sus derechos, que no respetan los de los demás. Entonces, no importa, o sea, si tenemos derechos, hay muchas veces que aunque los tengamos, no los llevamos a cabo. Entonces es como un desperdicio de tener derechos y no usarlos. Maestra Beri, finalmente su último comentario. Bueno, solamente comentarles a los chicos que, perdón, solamente comentar a los chicos que en el momento que ellos se los están obligando a hacer algo que ustedes no quieran, ahí es cuando ya están transgrediendo sus derechos, ¿bien? Y no dejarse, recuerden que tienen derechos como jóvenes, como estudiantes, y no dejarse, ¿bien? Sería todo de mi parte. Muy bien, bueno, esperamos realmente que las reflexiones aquí vertidas en este espacio, que gentilmente tuvieron a bien nuestros queridos alumnos, nuestra querida maestra, realmente invite a la reflexión con el compromiso de la acción. Agradecemos mucho el favor de su atención, el brindarnos esta oportunidad de tener un contacto directo con ustedes, y pues dejamos abierto prácticamente el espacio para otra ocasión. Muchísimas gracias. Ricardo. Bien, maestra, muchas gracias a los alumnos presentes de la técnica número 118, de verdad, muchas gracias por haber venido a explicarnos un tema que de verdad es muy importante para toda nuestra gran comunidad de secundarias técnicas. Ya estamos cerrando este espacio que es nuestros alumnos, no sin antes, como es costumbre, tanto en radio como en televisión, en esto que es de Gest Media, hay un espacio para que ustedes envíen saludos, y bueno, hoy no va a ser la excepción. ¿Qué les parece si comenzamos a mi izquierda y terminamos con la maestra Berenice? Entonces, adelante, por favor. Maestra, por favor, ¿algún saludo que quiera enviar? Saludos a todas nuestras queridas escuelas hermanas, saludos a directivos, docentes, alumnos también que ahorita físicamente no tenemos, pero finalmente están en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, y adelanto realmente un feliz recordatorio para estas fiestas decembrinas, que realmente nos propician realmente ser conscientes de la riqueza humana que tenemos en cada uno de sus seres. Gracias. Me gustaría mandar un saludo a mis compañeras Naomi del Monte, Fernanda Ávila y Mariana Cadena, las tres de segundo A. Bueno, a mí me gustaría mandar saludos a las compañeras que ya ha mencionado mi compañero y a mis padres y mis padrinos que han sido muy importantes para mi desarrollo en la escuela, y gracias a ellos hoy puedo estar aquí presente. Pues a mí me gustaría mandar un saludo a todos los que nos están viendo, y sobre todo también a mis padres, a mis hermanos y a toda mi familia que en este momento me esté viendo, porque pues gracias por haber logrado estar hasta aquí, y muchos saludos. Yo le quisiera mandar saludos a mi mamá Teresa y a mis hermanas, al igual que a mis amigos Alberto, Yamilet, Edwin y Emilio. Bueno, yo le quiero mandar saludos a todos mis amigos, los del segundo C y los del segundo A, a Fernando, a Estefanía, a Fernanda, a todos también los del A. Se me olvidaba mencionar también que les mandaba un saludo a mis amigas de mi grupo segundo D, Karen Cruz, Joana Lisbeth y Paola Morales. Y a todos los que mencioné, que saben que los están aquí mis amigos. Un saludo a todos los chicos de la técnica 118, a nuestros compañeros docentes y a nuestros directivos.
Bien, pues ellos nos visitaron desde la Escuela Secundaria Técnica número 118. Nos vamos, chicos, maestras, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Esperamos que nos visiten pronto con un tema también muy importante. Muchas gracias también a los directivos de la técnica número 118, de verdad, muchas gracias por prestarnos a sus alumnos y a las profesoras. A mis compañeras que están en producción y controles, muchísimas gracias. Yo soy Ricardo Martínez, nos vemos en esto que es de GEST TV. Y también no me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas tanto en radio como en televisión. Nos vamos, que tengan un excelente día y que se escuche muy fuerte. Estuvo la técnica número 118. Con eso nos vamos. Excelente día.